Mira. Buenas tardes. Bienvenidas a todos y todas los que nos siguen en esta transmisión. Me parece que ya estamos en vivo en estos momentos en la página del Centro de Relaciones Internacionales. Les doy la bienvenida de parte de este centro a esta mesa de debate que lleva por título Las elecciones en Alemania, efectos nacionales e internacionales. En esta ocasión nos acompañan tres ponentes, el doctor Alejandro Chanona Burguete, el doctor Carlos Ballesteros Pérez y la doctora Ana Luisa Trujillo. Les comento un poco la dinámica de participación de esta mesa. Vamos a iniciar con un planteamiento sencillo de una participación de alrededor de 5 minutos por ponente para cada una de las ideas que tenemos para esta mesa. Las ideas son el entorno nacional de Alemania, las implicaciones para la Unión Europea y el legado de Merkel. Entonces, para comenzar, leeré de manera muy breve la semblanza del doctor Chanona, a quien después le cederé la palabra. Bueno, el doctor Alejandro Chanona Burguete es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Essex de Inglaterra, doctor en Ciencia Política por la misma universidad. Es también profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y PRIDE-D. Entre sus publicaciones más recientes destacan Tendencias Contemporáneas de Europa, temas electos, por otro lado, de construcción y construcción teórica de la Unión Europea, una visión crítica, además, delincuencia organizada, drogas y seguridad en las Américas, y de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, nuevos enfoques. Sin más, le doy la palabra al doctor Alejandro Chanona. Le recuerdo que tiene, por favor, 5 minutos para hablar sobre el primer planteamiento sobre el entorno nacional de Alemania. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Gracias al Centro de Relaciones Internacionales por esta iniciativa. Me da mucho gusto estar con Ana Luisa y con Carlos, miembros distinguidos del centro, para que tratemos un poquito de, a bote pronto, por la frescura de las elecciones, imaginarnos cuáles son las trascendencias en los diferentes ámbitos con base en los planteamientos que ustedes nos han hecho, ¿no? Desde el legado, en fin, el impacto en la Unión Europea, pero sobre todo en el tema del contexto internacional, a ver, tratar de definirme. Creo que Angela Merkel deja una vara muy alta para el futuro de Alemania por su liderazgo a lo largo de 16 años, pero también deja una vara muy alta en relación a los destinos de la Unión Europea y la política global. ¿Por qué? Porque fue una líder de clase mundial que enfrentó no solamente a líderes como Trump, sino supo también agregar o articular los ejercicios de grandes tomas de decisiones en el contexto de la Unión Europea, tanto hacia adentro como hacia afuera. En ese contexto yo marcaría, para dejar la nota y el apunte, que Merkel lo mismo fue fundamental en la estrategia del rescate de la crisis de la zona euro a partir del año 2008, como una gran gestora de la crisis migratoria que le generó amistades, enemistades, empatías y antipatías, y que fue tratando de enfrentar la crisis siria o la crisis de la zona euro como el tema del futuro de la política de defensa hemisférica en la OTAN, en donde ella siempre marcó una ruta y mucha claridad. Desde luego con un perfil de firmeza, pero que habla de una líder pragmática, capaz de haberse situado en el centro del espectro político alemán, donde efectivamente ya lo analizaremos quizás con un poquito más de mayor profundidad, podríamos encontrar varias de las claves de por qué el giro en la elección electoral, donde el hecho de que tenga ahorita la mayoría parlamentaria el SPD a 1.6% del propio CDU o de los demócratas cristianos, pues podríamos tratar de explicar por qué esa situación y por qué la importancia de esto. Entonces yo dividiría la situación en dos, un poco hacer un balance del legado de Merkel cuando entremos al punto, y segundo, qué significó
este giro y este desgaste eventual, pues sí, del gobierno de la propia Merkel, después de 16 años, para que haya podido Scholz rebasar literalmente por cerca de 2 puntos a Laschet, que es el candidato hasta ahora que también sigue animoso, y en donde creo que sería muy temprano adelantar que ya hay un claro panorama que va a pasar, ¿no? De la formación de gobierno vendrá en las próximas semanas y meses, se espera que sea antes de la Navidad, y sin embargo, bueno, se está armando el rompecabezas. Hoy es un día muy importante, mañana también el resto de la semana, donde los partidos políticos y los grupos parlamentarios empiezan a discutir el futuro de la agenda, de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en relación a la política, a las políticas públicas de Alemania. En esa lógica, creo que el mundo está expectante frente a lo que es para mí un motor de la Unión Europea, la cuarta economía del mundo después de Estados Unidos, China y Japón. Es decir, es un motor económico no solamente de la Unión Europea, sino de la economía capitalista global. Y habría que valorar que lo que pasa en Alemania le importa al resto del mundo y habría que estar muy atento a esta recomposición, insisto, inédita, donde habrán de tener que organizarse por lo menos 3 partidos para lograr la mayoría absoluta y formar gobierno, pero pues sería muy aventurado decir que ya está todo planchado, particularmente a partir de, en mi opinión, una noticia interesante que es el hecho de que regrese a la palestra la posibilidad real, un mayor porcentaje, de que ahora el gobierno alemán sea dirigido por un socialdemócrata después de 16 años de estar una demócrata cristiana que, reitero, no hizo un mal papel, pero vamos analizando punto por punto. Esa es mi primera intervención. De acuerdo, muchas gracias, doctor Canona, por apegarse al tiempo. Ahora, en el orden de participación, daré una breve presentación del doctor Carlos Ballesteros, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Sociología por esta misma institución y doctor en Sociología también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor titular C de tiempo completo y entre algunas de sus publicaciones más recientes destacan Teorías Contemporáneas de la Complejidad Social, Política e Internacional, Regiones Internacionales, una perspectiva transversal y la complejidad paradójica del mundo contemporáneo. Les recuerdo, doctor, que el tema general para esta primera presentación son las condiciones de Alemania y el entorno nacional. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Verónica. Muy amable por la presentación. Es un placer estar con ustedes en este primer comentario sobre las elecciones recientes en Alemania, ¿no? Es en efecto una primera reacción, una primera aproximación. El análisis va a llevar más tiempo, habrá muchos comentarios que hacer, pero por lo pronto en efecto me parece que es muy relevante partir de la situación de Alemania en sí misma. ¿Qué representa para Alemania este cambio político que se está esbozando? Todavía no está confirmado, se está esbozando como producto pues de una amplia votación, como se acostumbra en Alemania, una participación muy alta por parte de los votantes y un resultado que se esperaba, pero que deja un mensaje no del todo claro. En efecto, quien está a la cabeza de las votaciones es el Partido Socialdemócrata, que obtuvo 25.7% de los votos, seguido por la Unión CDU-CSU, en los partidos conservadores, con 24.1%. Después tendríamos como un tercer partido en competencia a los verdes, el Partido Verde, con 14.8% de los votos, y al Partido Liberal, el FDP, con 11.5%, y de manera inmediata está Alternativa Deutschland, el partido de ultraderecha que emerge en 2017 con gran fuerza y que mantiene un nivel de votación pues, relevante, arriba del 10%. Y por último está Die Linke, la izquierda, digámoslo así, poscomunista, que a lo mejor no se queda en el Parlamento porque obtuvo 4.9% de los votos. Esa es la situación electoral que hemos registrado como resultado de las elecciones de apenas ayer. Y el panorama político
político, da para un comentario muy, muy amplio. En principio, lo que se deja ver, por supuesto, es pues, una pérdida de posición importantísima para el centro, la centroderecha, la CDU-CSU. Se ha leído en los propios medios de la CDU-CSU como una catástrofe electoral. Un partido acostumbrado a tener índices de votación en torno al 30%, ¿no? Muy, muy, muy amplios, muy, muy importantes, y que retrocede hasta el 24.1%, ¿no? En los niveles cercanos a los 20%. Entonces es una derrota, es un retroceso para la centroderecha alemana después de 16 años de mantener el poder bajo el liderazgo de Angela Merkel. Y por otra parte, sorprende sin duda alguna el ascenso que tuvo el Partido Socialdemócrata, el SPD, que venía de muy atrás, que participó en los dos gobiernos de Angela, los dos gobiernos recientes de Angela Merkel, con las dos grosse coaliciones, las dos grandes coaliciones que articularon pues el SPD y la CDU-CSU, y que pues es el punto de partida para las elecciones que acaban de concluir. El SPD había perdido mucho espacio político y se recuperó de manera muy sorpresiva en los últimos meses bajo el liderazgo de Olaf Scholz. Explicar esto es un tema politológico interesante. ¿Cómo logra esto el SPD? Y lo que se ha comentado en los medios, en los análisis, es que Olaf Scholz logró mimetizarse con Angela Merkel. Olaf Scholz se presenta como el continuador de la herencia de Angela Merkel, tomando en cuenta que la presencia de Angela Merkel en términos políticos ha sido muy relevante. En efecto, la CDU-CSU pierde terreno, pierde espacio, pero Angela Merkel termina su mandato de 16 años con 80% de popularidad, ¿no? Si a alguien le sorprende un 60%, 80% después de 16 años de estar en el poder es algo realmente muy relevante. El reconocimiento al liderazgo de Angela Merkel, como lo planteaba Alejandro Chanona, es un dato que no podemos dejar de lado en el análisis. Sin duda alguna, pues, su sombra política hay que tomarla en cuenta para los siguientes años. Y de hecho, pues, de una forma u otra, quien termine orientando, tomando el control de la coalición que se va a negociar y de la cual va a surgir el nuevo liderazgo en Alemania, tendrá que tomar en cuenta el pasado merkeliano, ¿no? Entonces, eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Luego, otra cuestión que hay que tomar en cuenta, muy importante, es que estamos viendo que pasa el tiempo de los grandes partidos. Esto ha ocurrido en Europa de manera muy, muy importante. El centro político ya no es tan estable como lo era antes. Históricamente, el centro político alemán le dio estabilidad, orientación a este país, a esta potencia europea durante largo tiempo. Ahora esto está cambiando. Estamos viendo hacia el futuro que se está definiendo un panorama en el que hará falta una coalición más amplia, una coalición de al menos tres partidos, ¿no? Es un cambio notable, y detrás de este cambio notable en Alemania y en Europa, me parece interesante el hecho de que la pandemia, no dejemos de lado en este análisis, la pandemia ha creado un efecto de desconfianza sobre los políticos en general, sobre los actores políticos, sobre las instituciones, ¿no? Y esto, de una forma u otra, impacta en los resultados electorales que estamos presenciando actualmente. Muy importante la presencia del Partido Verde, que tiene largo tiempo, en los 80s hacia adelante, pues manteniendo una agenda política muy definida, y también muy interesante el papel de los liberales, el Freie Demokratische Partei, ¿no? que están ahí los dos, el Partido Verde y el Partido Liberal, dispuestos a ser quienes definan el panorama político de Alemania para los siguientes años. Algo muy, muy, muy interesante. Vemos que hay un conjunto de contradicciones en esta posible coalición que se va a formar próximamente. La perspectiva es que en unos 30 días se reúna el nuevo Bundestag, ¿no? Que el presidente Steinmeier convoque a la definición de cómo se configura el
poco a los siguientes años, ¿no? Y viene una etapa pues de negociaciones muy intensas, muy, muy complejas, ¿no? Que hay que analizar, que seguir con mucho, mucho cuidado. Espero que esté en el tiempo, ustedes me dicen, pero me sujeto a los 5 minutos que se han planteado. Muchas gracias por su participación, doctor Ballesteros. Y antes de pasar con la última ponente, les quiero recordar a nuestro público que sigue la transmisión en Facebook Live que pueden dejar sus preguntas en el apartado de comentarios. Muchas gracias. Ahora la doctora Ana Luisa Trujillo, que es nuestra siguiente ponente, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora de asignatura adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También es la secretaria académica de este mismo centro y es tesorera de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran La crisis derivada COVID-19, oportunidades para consolidar la identidad europea, El ingreso de Grecia a la Comunidad Europea para el libro de Historia de la Construcción de la Unión Europea y Claves para entender la seguridad y defensa de la Unión Europea. Sin más, le cedo la palabra, doctora, por favor. Muchas gracias, Verónica. Y antes de iniciar con mis comentarios, quiero agradecer y manifestar mi alegría de estar compartiendo esta mesa con tan destacados europeístas, el doctor Alejandro Chanona y el doctor Carlos Ballesteros. La parte sencilla de ser la última en participar, digamos, es que puedo un poco redondear sus comentarios y hacer un poco más de retroalimentación. A mí me parece muy interesante señalar algunos elementos del panorama general en Alemania, ¿no? Donde ya se había señalado, se va a requerir de una alianza quizá de 3 partidos, ¿no? Hay muchísimas combinaciones, todavía estamos muy lejos de poder definir cuál va a ser la definitiva, porque a pesar de que el CDU pierde de manera significativa de acuerdo a los registros históricos, es verdad que todavía tiene posibilidad de encabezar gobiernos si las negociaciones se dan de manera acertada para ellos. Pero bueno, lo que yo quisiera destacar en este contexto alemán es la polarización que tiene la sociedad, ¿no? Nos señalaban hace un momento la necesidad de que haya 3 partidos en el gobierno, pero esto también nos da cuenta no solamente de que, como señalaba el doctor Ballesteros, van cambiando los tiempos y los procesos ya no son solamente de 2 partidos y de los partidos tradicionales, sino que es reflejo de una sociedad polarizada y en desacuerdo con muchos elementos dentro del contexto nacional alemán que podríamos ir rastreando no solamente desde la crisis que estamos viviendo a partir de la pandemia del COVID, sino de la crisis económica que proviene quizá desde 2008 y que ha ido deteriorando en gran medida la calidad de vida de los alemanes, no solamente de los europeos en otras partes, sino particularmente de los alemanes, ¿no? En donde sabemos que hay una crisis, un deterioro de la calidad de vida, hay un deterioro en la capacidad de compra de lo que se puede adquirir con un salario, hay un deterioro en las condiciones laborales y hay una seria crisis también en cuanto a la compra de bienes inmuebles, ¿sí? Que ese es otro elemento que sin duda disgusta y pone un elemento de mucha más polarización dentro de la sociedad alemana. Además, creo que otro elemento importante que tenemos que tener en consideración cuando estamos analizando esta parte es el desacuerdo que hay con el tema de la migración, ¿no? Es verdad que Angela Merkel impuso este acuerdo y a esta acogida de los migrantes que venían de Siria, pero también es verdad que le cuesta en alguna medida con la sociedad alemana. Y bueno, también hablar de la crisis que se ha derivado a partir de la pandemia, de todo el debate que hay alrededor de las vacunas, de si se debe hacer obligatoria la vacunación, la movilidad, en fin. Creo
que el panorama alemán nos arroja ciertamente una sociedad mucho, muy polarizada, donde además esta polarización preocupa un poco o llama la atención si consideramos el número de escaños que obtiene el partido de ultraderecha, ¿no? Que es un elemento también importante que tenemos que tener en consideración dentro de los análisis, porque si bien no está considerado, ningún partido está considerándolo para formar gobierno, es verdad que cada vez tiene más escaños, y bueno, es un elemento que también nos va dando un pulso de cuáles son los malestares y los peligros que puede encontrarse dentro de la sociedad alemana, ¿no? Otro elemento que me parece interesante destacar es la figura de los dos candidatos principales, ¿no? Podríamos pensar que es paradójico que a pesar del alto índice de popularidad de Angela Merkel no pudiera generar un legado para el candidato Laschet que venía encabezando a su partido, pero bueno, es también importante señalar que se ha marcado como un candidato poco empático con la sociedad, no ha tenido esta conexión con el electorado alemán, y Scholz sí, porque en su agenda propone reformas importantes a los esquemas de bienestar, tiene una visión un poco más amplia de la seguridad, y bueno, probablemente esto sea uno de los elementos que ha conectado mejor con el electorado alemán, bueno, además de que tenía una posición importante dentro del gobierno de Angela Merkel, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos elementos nos ayudan un poco a ir encontrando las facetas y la dinámica en la que se generan estos resultados dentro de Alemania y cómo van a ir impactando hacia afuera y sobre todo en el caso de la Unión Europea. Yo dejaría aquí mi primera participación. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctora Ana Luisa. Pues vamos muy, muy bien en tiempo después de esta primera ronda en torno a la primera idea para reflexionar. En este sentido, avanzaríamos a la segunda idea que tenemos, que son las implicaciones de estas elecciones en Alemania para la Unión Europea. Seguiremos en el mismo orden de participación, así que por favor le doy la palabra al doctor Alejandro Canón. Gracias. Perdón, doctor, su micrófono. Como siempre, mil disculpas. Bien, pues refrescando un poquito las ideas con base en lo que escuchaba de tanto de Carlos como de Ana Luisa, solamente quisiera dejar como apunte algunos de los temas que redondeaban sobre el resultado electoral. Yo dejaría como dato importante el tema de las futuras coaliciones. Yo sí quiero dejar este apunte. Creo que el modelo de la gran coalición está muy desgastado y eventualmente el SPD va a tener que, es decir, el Partido Socialdemócrata va a tener que valorar en términos relativos que aparentemente su gran coalición y participar en el gobierno de la pragmática Angela Merkel con el centro-derecha, con los demócratas cristianos y los cristianos demócratas, eventualmente desdibujaba la personalidad y la identidad socialdemócrata. Eso se discutió mucho en la elección del 17, cuando Schulz era la gran esperanza, un hombre muy carismático, un liberal alemán, pero en esa lógica llama la atención como comentaba, creo que lo comentaba Carlos, mimetizaba eventualmente el propio Scholz con el centro derecha, en donde créame que la lógica fue el pragmatismo de la propia Angela Merkel, y dejaría unos apuntes muy importantes antes de entrar rápido a la Unión Europea, que se refiere a el origen del desgaste, de por qué le da la vuelta eventualmente, pierde 10 puntos el centro-derecha, gana 6 puntos históricamente los socialdemócratas, que en 2017 quedaron en 20%, ahora llegan al 25.7%, y yo lo aclararía en tres temas fundamentales. Uno, el tema de la gestión que se hizo en torno a la crisis de la zona euro. Ahí hubo gente que
quedó muy insatisfecha con esa gestión por parte de la canciller Merkel. Segundo, efectivamente, la gestión de la crisis migratoria y la apertura tan amplia que tuvo, en donde inclusive culpan a algunos sectores de la opinión pública europea a la canciller Merkel de la salida de Reino Unido. Pero bueno, ese tema es cosa aparte, yo tengo mis dudas. Y tercero, ojo, la agenda política de la herencia de Merkel, que ya entraremos a ese punto, que se refiere un poco al hecho de que fue favorable a la aprobación del matrimonio uniparental o el matrimonio homosexual en el contexto europeo, y tuvo posiciones muy progresistas que eran parte también de la agenda de la centroizquierda. En esa lógica, yo diría que habría que ver en los próximos meses que las coaliciones pueden ser de muchas índoles. Yo dejo el apunte porque creo que después de la Unión Europea nos vamos a pasar al legado, pero yo diría que creo que el SPD tiene todas las ventajas para poder hacer una coalición que no sea la gran coalición, que le permita junto con los liberales y los verdes ya se pronunciaron a favor de ellos, los liberales por lo pronto pragmáticamente dicen que van por los demócratas cristianos, pero hay una gran posibilidad de que estos tres partidos logren una meta de construir un proyecto viable. Yo no veo, va a depender mucho de lo que escuchemos los próximos días sobre las agendas, las convergencias, el reparto de las carteras, pero me parece que la coalición va por ahí. Se habla de la famosa coalición Jamaica, que sería con los CDUs y los verdes y liberales, pero yo reitero mi optimismo, creo que llegó el momento para que entre un gobierno socialdemócrata. Va a depender mucho de la inteligencia con lo que se arme el rompecabezas por parte de los socialdemócratas, creo que tienen todo para salir adelante, y lo dejaré hasta ahí. En relación a la Unión Europea, la Unión Europea sin duda históricamente tiene un motor político y uno económico. Originalmente se veía a Francia como el motor político y a Alemania como el motor económico. Sin embargo, Merkel, en buena medida, más allá de que se le veía como una locomotora económica, empezó a tener un protagonismo más relevante en el ámbito de la toma de decisiones de las políticas comunes en la Unión Europea. Y me parece que los temas que yo estaba señalando como parte del desgaste, la crisis de la zona euro, la crisis de la migratoria a partir de la guerra en Siria, entre otros temas, demuestran en buena medida un protagonismo político inédito de un líder alemán. Entonces yo sí siento que 100% el futuro de la Unión Europea y el futuro de la posición alemana en relación a la crisis multidimensional de la Unión Europea va a ser muy, muy relevante. No estoy seguro qué tan popular, ahí no tengo los datos, pero me parece que parte de segmentos de la sociedad alemana se han sentido como muy presionados por las posiciones históricas de Merkel en la propia Unión, y uno de ellos es el hecho de que nunca estuvieron de acuerdo para los rescates y los fondos de estabilización que se generaron a partir de la crisis de la zona euro. Es decir, ¿por qué tendríamos, algunos comentaban, por qué tendríamos que los contribuyentes alemanes pagar el desastre griego, para poner el más ilustrativo? ¿Por qué tenemos que abrir más nuestro territorio y recibir más migrantes si no lo hacen el resto de los países? Y entonces, todos estos puntos fundamentales hablan de una Merkel que tuvo una posición pro Unión Europea muy relevante. No quiere decir que fuera al 100% una proclive a profundizar la integración, pero sí a mantener estable la economía europea en su conjunto, porque pues, evidentemente su posición de austera y su posición frente al tema del pacto fiscal nos hablan de una Merkel muy pragmática y equilibrada. Entonces yo creo que lo que siga para Europa en relación al nuevo liderazgo europeo va a cargar con la estrategia, el liderazgo, la herencia de Merkel, que más allá de las polémicas, supo sostener el gran lema de ante las crisis, más Europa,
y ante cualquier conflicto más Europa, y supo inclusive gestionar en buena medida el tema del Brexit para hacer percibir que le salió más caro a Reino Unido salirse que a la Unión Europea perder a un miembro tan importante. Este es mi comentario. Muchas gracias, doctor Chanona. Indudablemente el papel o el futuro que tenga Alemania va a repercutir en el resto de la Unión Europea. Para seguir con la siguiente participación, le doy la palabra al doctor Ballesteros, por favor. Gracias. Muchas gracias, claro. Pues bueno, o sea, sí, hay quien ha planteado que la salida de Angela Merkel del poder en Alemania es el fin de una era completa, que no nada más corresponde a Alemania, como un país con un peso específico pues muy importante en el entorno de Europa, sino también es el fin de una era para la propia Europa en su conjunto. Hay quien ha planteado que al salir Angela Merkel se pierde la brújula moral de Europa. En fin, quizá es demasiado decirlo así, pero sin duda alguna coincido en la idea de que Angela Merkel logró mantener una posición clara, firme, con respecto a que el lugar de Alemania está en Europa, ¿no? Una Alemania europea, ¿no? Antes que una Europa alemana. Y sin embargo, en efecto, le fue muy cuestionado su papel durante la crisis de 2008 hacia adelante, ¿no? Por sus políticas muy ortodoxas con respecto a la forma en cómo se procesó el tema de la crisis de las deudas soberanas, ¿no? La política de Merkel, ortodoxa, ordoliberal, ¿no? Generó críticas importantes, ante todo en el sur de Europa, ¿no? Donde se vio que Alemania estaba, ante todo, defendiendo sus intereses, y en concreto los intereses de los bancos alemanes, ¿no? Frente a la crisis que se desarrolló en esos años. Esto es una de las facetas de la participación de Angela Merkel en el proceso político de Europa, pero en general, sin duda alguna, la posición de Alemania durante el liderazgo de Angela Merkel fue positiva en la construcción de Europa y en el momento en que hubo que enfrentar crisis importantísimas, como está señalado aquí, el tema del Brexit o el tema de la oleada migratoria de 2015. Y más adelante, sin duda alguna, más próximo a estos tiempos, ¿no? El tema de la pandemia, ¿no? La posición de Angela Merkel ha sido decisiva en cada una de estas etapas o cada uno de estos procesos problemáticos que ha enfrentado Europa, y su disposición a encontrar puntos de acuerdo, ¿no? A mantener la unidad de la estructura europea en su conjunto ha sido determinante. Ahora bien, lo cierto es que se le ha también cuestionado y se ha analizado el hecho de que su pragmatismo, ¿no? El hecho de ir paso a paso, de una forma u otra, quizá limitó la posibilidad de avances más rápidos, superiores, más audaces. La audacia quedó del lado de Francia en estos últimos tiempos, del lado de Emmanuel Macron, el presidente Macron, y la prudencia quedó del lado de Alemania, ¿no? Entonces, este equilibrio entre audacia y prudencia, de una forma u otra, modeló el espectro general de acción de la Unión Europea de manera contemporánea, ¿no? Entonces creo que sí, en efecto, la posición de Angela Merkel sin duda alguna ha sido decisiva, fue decisiva, pero también lo cierto es que comienza a emerger un conjunto de preguntas que tienen fondo con respecto a qué lugar realmente tuvo Alemania en esta época, qué posición mantuvo Angela Merkel en esta época, qué tan conveniente fueron algunas decisiones que tomó en su momento, y hacia adelante, cuál es la herencia de Angela Merkel para la Unión Europea. Creo que la herencia es importante, creo que la herencia es determinante en el sentido de que ningún líder que la suceda, ¿no? Sea Laschet o sea Olaf Scholz, va a poder distanciarse demasiado de las pautas que marcó la etapa Merkel, ¿no? Como decíamos, se mimetizan los líderes con el legado de Angela Merkel, ¿no? Hubo una competencia por ver quién se parecía más a Angela Merkel,
porque la figura de Angela Merkel ha tenido un peso mayor. Y bueno, pues creo que las condiciones actuales de Europa, tanto cómo enfrentar a Angela Merkel como las que van a irse definiendo más en los siguientes tiempos, en los siguientes meses y años, son muy, muy, muy complejas, ¿no? Creo que va a hacer falta una habilidad política superior para los líderes europeos en la etapa que sigue, en el contexto actual de cambios geopolíticos muy rápidos, muy importantes, ¿no? Que están redefiniendo la posición de Europa y la posición de Alemania. Sin duda alguna, el factor de más peso es adelante, es el factor chino, es China, la emergencia de China y la problemática que está asociada allí, y también el papel que está definiendo ahora Joe Biden desde Estados Unidos, ¿no? Con la conformación de alianzas geopolíticas que, es importante hacerlo notar, excluyen a Europa, ¿no? Lo que ha acontecido últimamente con el acuerdo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Y pues el enfrentamiento prácticamente que ha habido entre Francia y Estados Unidos en razón de un contrato para proveer submarinos a Australia, dejan ver que hay tensiones, ¿no? Y que va a ser necesario un trabajo de reencuentro, de acuerdo, de nuevas concordancias para orientar la relación en el ámbito atlántico, mantener la unidad del espacio geopolítico, que articula las posiciones europeas y las posiciones de Estados Unidos y Canadá. Y pues creo que los retos son en efecto muy, muy importantes. Veremos qué tipo de liderazgo se ejerce después de esta importante época marcada por 16 años de gobierno de Angela Merkel. Agradezco mucho su participación, doctor Ballesteros. En el tercer punto, tengamos más oportunidad de retomar este legado y todas las ideas en torno a Angela Merkel. Por ahora le doy la palabra a la doctora Ana Luisa sobre esta segunda idea referente a las implicaciones de las elecciones en Alemania en la Unión Europea. Por favor, doctora. Gracias, Verónica. Bueno, creo que es un elemento fundamental. No creo que si había un lugar donde estaban siguiendo de cerca los resultados era precisamente en Bruselas, porque es verdad que a partir del gobierno de Angela Merkel hay una Europa mucho más alemana. Creo que coincide un poco con quizá la falta de personalidad de François Hollande en su momento, pero y el protagonismo que cobra Alemania a partir de la crisis económica de 2008, pero es verdad que en la Unión Europea pesa mucho más lo que dice Alemania hoy en día que en periodos anteriores. ¿Qué puede pasar con la Unión Europea a partir de lo que viene para Alemania? No creo que haya una pérdida de compromiso de Alemania con un proyecto europeo. Creo que ambos candidatos o ambos posibles gobiernos pudieran ser también proeuropeos. No creo que ahí el legado de Merkel es importante. Alemania no va a perder esa posición de liderazgo en la Unión Europea. También falta ver lo que va a suceder en Francia el siguiente año, cuando también celebren elecciones. Pero creo que sí hay algunas diferencias algo notorias dependiendo de quién encabece el gobierno en Alemania, ¿no? Si es Scholz quien lo encabeza y los socialdemócratas, bueno, creo que vamos a poder ver un concepto de seguridad que puede permear en las ideas de la Unión Europea mucho más abierta. Y una perspectiva mucho menos confrontante con Rusia, ¿no? Desde la perspectiva de los socialdemócratas es verdad que Rusia es un actor que tiene que tener un tratamiento específico, pero no lo ven como una amenaza latente, constante, como sí lo han propuesto los cristianos, ¿no? También se habla de impulsar un ejército europeo, un proyecto de seguridad y de defensa mucho más europeo, aunque eso no los está desentendiendo de los compromisos que pudiera tener la OTAN. Y los cristianos, bueno, por otro lado, ven en el cambio climático y en el terrorismo dos amenazas fundamentales en donde se tiene que tener acción. Y ellos, a diferencia de los socialdemócratas, sí ubican a Rusia y a China como grandes amenazas que tienen que ser confrontadas de una manera mucho más contundente.
Entonces, bueno, creo que el panorama para Europa se torna un poco complejo si consideramos que entre más se tarde en generar un gobierno y la coalición en Alemania, pues puede haber un poco más de incertidumbre dentro de la Unión Europea en cuanto a cuáles son los rumbos que se van a tomar en temas decisivos y sobre todo en un momento crucial para la política internacional y en concreto para la Unión Europea, por algo que ya se señalaba hace un momento sobre el acuerdo militar entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, para ofrecer esta parte de los submarinos que ya había mencionado el doctor Ballesteros, y que creo es significativa no solo por determinar que la amenaza para Estados Unidos está en la parte del Pacífico, en China, sino porque también de alguna manera genera cierto descontento entre los europeos, porque algunos arguyen que no se les había notificado que se venía este acuerdo, y muchos argumentan que esto puede significar o es un síntoma de que para Estados Unidos Europa y las alianzas con Europa son importantes, pero ya no son prioritarias, ¿no? Y eso creo que en la perspectiva de los europeos sí cala de alguna manera, porque pensaban que con el gobierno de Joe Biden las cosas iban a ser nuevamente euroatlánticas, en fin, y este acuerdo parece que los regresa un poco, los baja un poco del sueño de volver a tener las relaciones de forma tan sedosa, digamos, y los va a hacer pensar, o hay muchos analistas que dicen que, bueno, a partir de esto Europa tiene que volver a repensar y no abandonar esta idea de tener un esquema de defensa mucho más europeo, ¿no? Pensando más en ellos, en su propia seguridad, porque es una realidad que, bueno, Estados Unidos va cambiando sus prioridades. Y bueno, otro elemento importante es que pese a todos los esfuerzos que hemos visto por consolidar a la Unión Europea como un actor global, bueno, pues la realidad nos está arrojando que no, que en el discurso, en la política internacional, pues está la opinión de Rusia, la opinión de China, la de Estados Unidos, antes que la de la Unión Europea, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento también importante que hay que tener en consideración. Además de la crisis que viene respecto a lo que sucede en Afganistán y la muy probable crisis migratoria que vaya a derivar de estos hechos. Entonces, bueno, creo que el ambiente para la Unión Europea a partir de esta, de los resultados que se dan en Alemania van a generar incertidumbre, ¿no? Hasta que se genere la coalición que esperemos, nos decían algunos analistas, si bien va, sería en 3 meses, como señalaba el doctor Chanón hace un momento, pero si no, podría ser más tiempo. Y entre más tiempo tarde, creo que la incertidumbre y la necesidad para la Unión Europea de volver a establecer un interlocutor alemán, bueno, va a ser más y probablemente el tiempo les vaya comiendo, dados los hechos internacionales que he señalado como prioritarios y que donde tendría la Unión Europea que estar mucho más presente y teniendo un poco más de margen y de presencia en los discursos. Y bueno, es mi comentario hasta aquí. Muchas gracias, doctora Ana Luisa. Con su participación cerramos esta segunda ronda respecto a las ideas que tenemos para este debate. Les recuerdo nada más a nuestro público, a quienes nos siguen en la transmisión en Facebook Live, que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y terminadas la próxima ronda de participaciones, se dará paso a responderlas. Por ahora vamos al tercer punto, en donde pues creo yo que confluyen todos estos comentarios, todas estas ideas que ya se han venido gestando a lo largo de la mesa, respecto al legado de Angela Merkel, ¿no? Seguimos en el mismo orden de participación. Por favor, doctor Chanona, tiene la palabra. Sin duda, buena parte de la herencia de Angela Merkel no se advierte fácilmente, es decir, no tiene esa visibilidad que tiene, por ejemplo, la crisis de la zona euro, la crisis migratoria, alguna confrontación inclusive en su momento con Trump en la política internacional a propósito de las aportaciones de los europeos a la defensa hemisférica en el marco de la OTAN.
Y en ese sentido, yo recordaría datos muy interesantes que pueden ser la base de por qué el fracaso demócrata cristiano no es tan fuerte. Es decir, sí perdieron, evidentemente, literalmente, pues cerca de 10 puntos porcentuales. Pasaron, realmente, siempre tenían muy holgados sus resultados por encima del 30%. Ahora cayeron al 24% y fracción. Pero yo diría que Merkel hizo cosas muy interesantes. Por ejemplo, medido estadísticamente con indicadores claros sobre el bienestar de las y los alemanes. Por ejemplo, yo revisaba las cifras y, por ejemplo, el margen de vivienda pasó de 42 metros per cápita a 47. En relación al fracaso escolar, se redujo de 8 punto y fracción a 6 punto y fracción. Redujo el déficit fiscal, heredó un déficit del 3.3% y lo elevó a un superávit del 1.8. Y muy importante, redujo a la mitad el desempleo. Pasó de alrededor del 13% en su gestión a cerca de 6.5%. Es decir, Angela Merkel tuvo un enfoque pragmático centro-izquierda en buena medida, en donde más allá de las diferencias ideológicas con la extrema derecha o con la extrema izquierda, logró esta popularidad que le valió 4 gestiones, no lo veamos de otra manera. Por eso es muy interesante cómo se bifurca. Una cosa es Merkel como líder alemán o líder alemana, donde no es un personaje ideologizado, estridente, al contrario, muy prudente, muy sensato, a el tema del desgaste de la propia centro-derecha, porque hay que recordar algo muy importante. Si ustedes preguntan por qué el ascenso de la ultraderecha del partido Alemania, el partido de Alemania para... ¿Perdón? Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania, gracias Carlos por el apunte. Si pensamos en la alternativa para Alemania, en la elección del 17 le robó 1 millón de votos al centro derecha. No se lo robó a los socialdemócratas. Y si ahorita atendemos a que tuvo un incremento de un punto porcentual adicional, evidentemente sigue creciendo. Bueno, ahí hay un descontento de sectores que no aceptan el matrimonio homosexual, que no aceptan su gestión particularmente de la crisis migratoria. O sea, hay una sociedad polarizada que está castigando y castigó a Merkel y castigó a los, particularmente al CDU, pues en las urnas, lo estamos viendo al día de hoy. Es decir, para que hagamos una lectura correcta, evidentemente algo hicieron bien los socialdemócratas para crecer y recuperarse y llegar a esta cifra de alrededor de 206 miembros del Bundestag, de la Cámara Baja, y estar en la mejor posibilidad de formar gobierno. Insisto, yo no descarto algún ejercicio interesante pues que pudiera también repuntar el tema de Laschet, pero yo sí veo un pronóstico favorable para los socialdemócratas. En esa lógica, el legado de las políticas públicas de Merkel son muy valiosas, los indicadores así nos lo señala, y desde luego llevó y mantuvo un PIB que aún en el contexto de la pandemia no es tan insatisfactorio. Desde luego se frena la economía capitalista global y se mantiene en alrededor de 3.8 billones, que son trillones de euros o de dólares, tengo una idea, 3.3 billones de euros o 3.8 billones de dólares, y lo mantiene como la cuarta economía global. Es decir, yo siento que la pujanza económica de Alemania se mantuvo. Y evidentemente, reiterando algunos de los comentarios que ya hemos hecho en el grupo de análisis, me parece que no tuvieron la suficiente visibilidad y vino la polarización en el desgaste, donde sí hay una serie de cortes ideológicos. Migración y el tema de la estrategia en torno inclusive al propio, lo señalaba yo en alguna de mis intervenciones, al matrimonio homosexual, entre otros, es una agenda, pues si no robada, prestada del centro de izquierda, en donde Merkel iba avanzando. Y no hay que olvidar que Scholz termina su gestión como secretario de finanzas de la Gran Coalición, y la política
de austeridad, la política de disciplina fiscal, entre otros, salen también de liderazgo muy, muy cuidadoso, de un hombre que no es espectacular, que es muy, 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 muy sereno en su manejo, muy parecido a Merkel. Y yo no sé si Merkel, si Scholz nada más mimetizaba de Merkel, yo creo que también Merkel mimetizaba con Scholz. Y evidentemente, pues el resultado ahí lo tenemos. El legado de su política europea es muy importante, pero también su liderazgo hemisférico, su liderazgo en Occidente, su posición frente a China y a Rusia, entre otros, porque además es una mujer con tal liderazgo, fue nombrada la canciller de hierro en el 2020 por algunas revistas de alto renombre estadounidense, fue nombrada como la mujer más poderosa del mundo, tenía teléfono rojo, para usar esta metáfora, para hablar consecutivamente con Xi, con Putin, que Putin al final reconoció su liderazgo, como lo pudo haber hecho a regañadientes con Trump o en su cierre con el propio Biden. Dicho de otra manera, la estatura política internacional, política europea y de política alemana dejan un legado muy importante de una mujer que supo cuidar inclusive su vida privada para mantenerse como la líder que hoy es, que insisto, en su legado todavía va a ser valorado y revalorado en los próximos años. Gracias. Muchas gracias, doctor Tanona. Muy interesante lo que comenta. Para seguir en el orden de participación, le daré la palabra al doctor Ballesteros. Ya tenemos algunas preguntas. Muchas gracias. Igual si quieren seguir aportando algunas inquietudes, siguen abiertos los comentarios. Por favor, doctor Ballesteros. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues sobre el legado de Angela Merkel, y que en efecto resume mucho de lo que hemos aquí estado analizando en esta mesa, hay que destacar muchas cosas. En principio, que ha sido una gran política, ¿no? una mujer que ha tenido un liderazgo muy, muy firme, muy bien orientado, muy atento a las necesidades de la sociedad alemana, a las necesidades de Europa, muy cuidadoso. Y se ha hecho notar en muchos análisis que la Alemania actual, la Alemania de los años Merkel, quizá es la mejor Alemania de la historia. Eso no es poca cosa, ¿no? Esa es una cuestión que hay que destacar por la estabilidad que dotó el gobierno Merkel a Alemania en esta etapa, con todo y los grandes problemas que tuvo que enfrentar, por el hecho de haber mantenido la posición económica de Alemania en un contexto geoeconómico muy, muy competitivo, y también por su prudencia al abordar las relaciones internacionales de Alemania y al influir de manera importante en la orientación general de Europa, de la Unión Europea. Es un legado fundamental, y pienso yo que es un ejemplo de lo que tendría que ser un político atento a las demandas sociales de su país. No obstante esto, es cierto que Alemania, si bien tiene condiciones de estabilidad, condiciones de una economía pues, con una gran influencia global, que tiene un amplio superávit y que es una potencia industrial de primera línea, es una Alemania que ha ido cambiando con el tiempo y que también comienza a enfrentar problemas sociales que antes no eran tan evidentes. Me parece muy, muy interesante, ante todo, que el desarrollo del gobierno Merkel se da después de las famosas reformas Schröder. Quien cambió las condiciones de la economía y la sociedad de Alemania en busca de afirmar a Alemania fue Gerhard Schröder, ¿no? Un socialdemócrata. Y hay que recordar que precisamente Scholz emerge como político, ¿no?, bajo el gobierno de Schröder, ¿no? Se ha visto, de hecho, que hay un puente entre ese gobierno Schröder y el posible gobierno que siga después de la etapa que cierra ahora, que es la etapa Merkel. Hay una economía sólida, una economía de gran peso,
pero también lo que es cierto es que las reformas Schroeder, que hay que valorar, que hay que analizar, que hay que estudiar, fueron reformas que finalmente tuvieron como principal resultado una contracción de la masa salarial en Alemania, ¿no? Que ha implicado una relativa reducción de los niveles de vida y también, por otra parte, una reforma del estado de bienestar alemán, ¿no? También reduciendo el espacio del estado de bienestar alemán. Ese punto de partida lo retoma el gobierno en esa estructura, ¿no? Creo que esas reformas, sin embargo, fueron importantes porque le dieron a Alemania una altísima competitividad, tanto a escala europea como a escala internacional. La posición que tiene Alemania hoy, que ha mantenido hoy, se debe a esas reformas, ¿no? Muy criticadas, muy cuestionadas, muy dentro de lo que se conoce como el ordoliberalismo, ¿no? Bueno, está esta circunstancia social de Alemania, y esa circunstancia social, junto con otros elementos que aquí hemos hecho notar, con las crisis que atravesó Alemania y Europa y el mundo en esta época, nos llevan a la condición actual de la política alemana, ¿no? Con este repliegue, digámoslo así, de la unión de la CDU-CSU y este avance relativo del Partido Socialdemócrata, y también la permanencia de Partido Verde como una referencia política importantísima. Recordar básicamente que el nuevo parlamento alemán, el nuevo Bundestag, crece, llega a 785 curules, ¿no? Lo que habla de una complejidad mayor de la política alemana que viene después de la época de la etapa Merkel, una política mucho más definida por fuerzas que deben de articular consensos difíciles de concretar. Creo que dentro de la herencia Merkel, algo muy importante es que abre el espacio precisamente para una línea fundamental de la política europea en general y mundial en general, que es toda la agenda verde, ¿no? El Partido Verde se ha mantenido precisamente por la preeminencia de esta agenda, el tema del cambio climático. Hay que recordar que Angela Merkel, entre sus legados, tiene el hecho de haber cancelado el programa nuclear de Alemania, ¿no? Desnucleariza Alemania, el último reactor se va a cerrar en 2022, lo que está muy bien porque disminuye el riesgo, la sociedad del riesgo en Alemania, pero por otra parte mantuvo la producción de energía a partir del carbón. El 30% de la energía de Alemania proviene del carbón, lo que contradice la política verde del gobierno de Angela Merkel, y está en la mira precisamente de los verdes alemanes que van a llegar al gobierno ahora en la coalición siguiente. Y por otra parte también, la política de Angela Merkel le abrió el espacio para una relación muy estrecha con Rusia a través de los gasoductos, básicamente del Nord Stream 2, ¿no? Que está por concluirse y que ha generado preocupaciones muy grandes en el este de Europa, básicamente en los países bálticos, en Ucrania y en Polonia, y también tensiones con Estados Unidos. En fin, lo que estamos viendo es un gobierno de Angela Merkel que tuvo que enfrentar problemas, que tuvo que tomar decisiones, que intentó tomar las más correctas, pero sin embargo la posición de Alemania, como cualquier país en el mundo, es una posición de alta complejidad por la evolución política general que podemos observar en estos tiempos que son los nuestros. Muchas gracias, doctor Ballesteros, por todo lo que suma a este debate. Para concluir, le daré la palabra a la doctora Ana Luisa en torno a este tema del legado de Angela Merkel. Por favor, doctora. Gracias, Verónica. Han señalado elementos fundamentales, la personalidad de Merkel, lo que deja en el ambiente nacional alemán. Yo quisiera destacar algunos elementos sobre el legado de Merkel como una líder no solamente alemana, sino europea, en términos de que le ha tocado durante este periodo de 16 años resolver o tratar de resolver grandes crisis, ¿no? La más cercana, la que tenemos más conocida, bueno, pues es la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, en donde, bueno, parte de todos los fondos que va a dar la Unión Europea
a través de Next Generation y todo lo que implica, bueno, tienen un sello también alemán, ¿no? Es verdad. Y bueno, otro elemento importante también es la crisis, el manejo de la crisis de 2008, que si bien es ampliamente criticado por la austeridad, por la firmeza con la que se van determinando estas políticas de control desde la Comisión Europea, los presupuestos, al gasto de los estados, bueno, al final trata de irse paliando. Hay una serie de mecanismos que tratan de ir reenfocando a la Unión Europea a atender a esta línea de población que puede quedar en pobreza. Pero también hay un elemento muy importante que creo que no podemos dejar de lado, y es las gestiones, lo que realiza en el ambiente europeo después de la fallida constitución de la Unión Europea, que ustedes recordarán, fracasa después de las negativas en los referéndums franceses y holandeses. Después de esto viene un periodo de mucha incertidumbre dentro del proceso de integración europeo, que se va revirtiendo a partir de que Alemania toma la presidencia rotativa en la Unión Europea y empieza a generar los consensos, el trabajo para que se llegue a firmar el Tratado de Lisboa, que es el tratado con el que opera la Unión Europea actualmente, ¿no? Entonces creo yo que si yo pudiera hablar de los legados de Angela Merkel, diría que es una gran conciliadora también por todo las crisis que he señalado, pero sobre todo por lo que hizo en términos de revitalizar el proceso de integración europeo y permitir que las condiciones se dieran para que se firmara el Tratado de Lisboa, que creo que es un elemento fundamental dentro del funcionamiento de la Unión Europea actualmente, ¿no? Con todos los problemas que pueda tener, que son muchísimos, con toda la pérdida de liderazgo que ha ido implicando en los últimos años, pero creo que su acción en pro del proceso de integración ha sido fundamental, y yo dejaría eso como el gran legado de Angela Merkel dentro de estos 16 años que ha estado al frente del gobierno alemán. Muchas gracias, doctora Ana Luisa. Con esto concluiríamos la parte que corresponde directamente a los puntos, las ideas que teníamos para debatir en esta mesa. Si me lo permiten, daremos paso a una serie de preguntas que nos han hecho el favor de colocar en los comentarios. Si les parece bien a los tres ponentes, leeré el bloque de tres preguntas que tenemos, y le cederé la palabra para que también de manera breve puedan responder a ellas. Comenzaría entonces con la pregunta de Eli Hernández. Señala si bien ya se han tocado algunos de estos temas, pero señala si podría el Partido de la Alternativa para Alemania cobrar fuerza con la salida de Merkel. Alejandra Sánchez pregunta si con el cambio de partido en el gobierno, ¿qué pueden esperar los alemanes, los ciudadanos, de las políticas públicas? ¿Si provocará conflictos o retrocesos? Y por su parte, Roberto Rosales pregunta, ¿cuáles son los efectos de los resultados electorales de los verdes, de los partidos verdes, sobre los otros partidos europeos, sobre los otros partidos verdes europeos? Ya sea para bien, como un incremento de votantes, o para mal, por los escándalos de plagio que arrastren a los demás. Estas serían las primeras preguntas. Le cedería la palabra al doctor Chanona para que de manera breve, por favor, nos diera sus comentarios al respecto. Sí, gracias, Verónica. Preguntar si podría alternativa para Alemania tomar fuerza en con la salida de Merkel, no, ya la tomaron. Es decir, hay que tener clarísimo la evolución del sistema político alemán, sobre todo a partir de la fundación de la República Federal Alemana en 1949. Nunca en la historia de una Alemania que tiene historia, que tiene memoria histórica, una Unión Europea que tiene memoria histórica, la ultraderecha alemana, en muchos sentidos hasta neonazi, había logrado con banderas
racistas con banderas, anti-inmigrantes con banderas, antisistémicas con banderas, anti-establishment con banderas, anti-Unión Europea, había logrado penetrar el Parlamento alemán y lo logran en 2017, es decir, por primera vez en la historia de la República Federal Alemana, Alternativa para Alemania logra llegar con escaños, es decir, logra posicionarse, logra ganar un sector de la voluntad política y de la voluntad electoral y de la preferencia electoral de muchas alemanas y alemanes que ya no se sentían representados por Angela Merkel. Y esa lógica se tiene que ver así. Entonces, la derrota del SPD en 17 con 20% más el resultado que tuvo Merkel para su último periodo estuvo acompañado de la pérdida de 1 millón de votos y de la llegada de esta alternativa para Alemania, donde ahora se refrenda con un porcentaje clarísimo de más de 10 puntos y literalmente 83 escaños. Es decir, hay una sociedad alemana polarizada donde la ultraderecha, con más éxito que la ultraizquierda, porque Die Linke pues, está a punto de perder la representación en el Parlamento por obtener menos del 5% de la votación. Y acuérdense que el sistema electoral alemán tiene la lista de representación y votación directa, y ellos, bueno, son relevantes para nombrar o elegir al canciller. Pero en esta lógica, yo veo una sociedad polarizada donde Alternativa para Alemania se sitúa de manera muy cómoda y relativa con la familia de partidos de ultraderecha que hoy en día traen banderas nacionalistas que están totalmente en contra de la profundización de la integración europea. En esa lógica, ellos están recreándose de manera muy particular en Francia, Hungría, Polonia. Las derechas han llegado para quedarse en la lucha política por el poder en los diferentes países miembros de la Unión Europea. Entonces, yo creo que la pregunta de Elia es muy pertinente. Está tomando fuerza con la salida de Merkel. Lo que no veo, y eso lo tengo que decir, salvo que hubiera una sorpresa, no veo una coalición de ninguno de los dos partidos dominantes con alternativa. Es decir, el SDP tendrá que platicar eventualmente con el CDU y el SDU, pero cada uno podrá buscar sus alternativas. Reitero, mi segundo pronóstico es no veo una gran coalición. Yo espero que el SDP, junto con los Verdes y el Partido Democrático Libre, logren una coalición semáforo, como le llaman, entre otros. Y en esa lógica me parece que podamos ver un blindaje al legado de Merkel y podamos ver una Alemania muy democrática. Entonces yo sí levantaría las cejas de que Alternativa es lo menos recomendable en mi perspectiva para el futuro democrático de Alemania y de la Unión Europea, porque además son anti-Unión Europea. Entonces es importante. La segunda pregunta era ¿qué esperar de las políticas públicas que vienen a continuación? Esa era la pregunta, ¿verdad, Verónica? Yo considero, y la presentó una fue de él, ¿quién la presentó esta? Alejandra Sánchez. Pregunta de Alejandra. Sin duda, cuando decía yo que dejaba la vara muy alta a Merkel, en la gran coalición, porque además no fue una acción unipersonal de Angela Merkel. Angela Merkel se rodeó de un gabinete con miembros prominentes de la socialdemocracia alemana, inclusive del Verde, pero lo que quiero señalar es que Scholz no se explica sin una gestión de la administración pública relativamente exitosa para mantener estable la economía alemana, para mantener a flote los derechos fundamentales de las y los alemanes, que eventualmente sí hay algunos deterioros del modelo social alemán, pero de acuerdo a mis indicadores, no son suficientes como para haber puesto en tela de juicio la gestión de la gran coalición, porque aquí hay que repartir corresponsabilidades. No todo lo que hizo Merkel se refiere
a lo que a una concepción única e ideológica de los demócratas cristianos. Compartieron agenda, compartieron políticas públicas, compartieron gabinete y competencias con un segmento muy importante de los socialdemócratas. De ahí viene la importancia de lo que representa a Scholz como ya literalmente exsecretario de finanzas. Entonces, muy atentos a eso, me parece que el pragmatismo de Merkel también estará acompañado de un pragmatismo de Scholz para evitar que estos extremos afecten. Y finalmente, como dice Roberto, ¿no? El tema de los verdes. Yo creo que lo de los verdes es muy relevante. Sacaron más del 11%. El papel de Annalena Baerbock va a ser de primer nivel. Traen un 14, más de un 14%, y me parece que podrían ser relevantísimos para la agenda que se construya común, en donde si algo hizo Eco Merkel fue instrumentar una estrategia de energías alternativas, atender la agenda 2030 y establecer un claro posicionamiento frente al combate al cambio climático, que ha permitido una transición energética en Alemania, que ha llevado de un porcentaje muy bajo a uno muy alto en relación a las fuentes alternativas de energía para los alemanes, habida cuenta de que ya se comentó, ahora en 2020 entra y se hace efectivo el cierre del programa nuclear alemán, y yo siento que en ese sentido los alemanes van en serio con esto, y particularmente los socialdemócratas alemanes van a lanzar adelante su proyecto de transformación social ecológica, que no solamente es tomar medidas de mitigación y adaptación en contra del cambio climático, sino de políticas sociales relacionadas a la descarbonización de las economías, la descarbonización de la economía alemana, y creo que el liderazgo alemán en relación a la, no solamente la economía verde, sino la agenda verde, pero insisto, la transformación social ecológica, que es un cambio radical del rol del Estado y de la ciudadanía frente al deterioro del medio ambiente y de lo que se ha lastimado a la naturaleza, va a marcar, en mi opinión, un giro muy importante que va más allá inclusive de Merkel y que esperemos presenciarlo en los próximos meses y años de un gobierno socialdemócrata si se consolida esta coalición. Gracias. Muchas gracias, doctor Chanona. Le daré la palabra enseguida al doctor Ballesteros, por favor, para que también nos dé sus comentarios respecto a estas preguntas. Sí, bueno, pues son todas preguntas muy, muy interesantes. Las agradecemos porque estimulan la discusión. Yo creo que hay, en general, he observado en lo que hemos estado planteando en esta mesa elementos de consenso en la perspectiva analítica. Pero también hay digamos, forma de hacer avanzar un poco más allá los argumentos que se han planteado. Con respecto al tema de alternativa Deutschland, alternativa para Alemania, por supuesto es un factor de gran preocupación política en Alemania y en Europa, el ascenso de las nuevas derechas, de las derechas que han tomado un lugar importante, ante todo a partir de la crisis migratoria. La xenofobia, el racismo, de vuelta, nazis en el Bundestag, es un dato que por supuesto llama la atención de manera preponderante en el análisis contemporáneo. No sé si está hoy en línea. ¿Sí? ¿Me están oyendo? Porque se congeló la imagen. Sí, sí, okay. Adelante, doctor. Sí, okay. Sí, esto, o sea, realmente pues el ascenso de estas derechas, y en particular de Alternativa Deutschland, es algo que registramos como una preocupación principal para las democracias europeas. Hay que leer esto en términos de un análisis amplio con respecto a las condiciones de Alemania. Alemania no es homogénea. En Alemania hay diferencias. Una de las diferencias importantes es entre el este y el oeste de Alemania, como herencia de la Guerra Fría, como herencia de la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y la presencia durante largo tiempo de un régimen soviético, socialista, como todos sabemos. Es interesante ver cómo el ascenso de Alternativa Deutschland se da ante todo en el este de Alemania, en donde no hay un problema grave o importante de migración. Sin embargo, de una forma u otra se ha estudiado esta cuestión. Los que han votado por Alternativa Deutschland de una forma u otra están protestando precisamente contra la hegemonía de la Große Koalition, ¿no? Contra el establishment político del centro en Alemania. Y pues lo que es interesante es ver que
con todo y que se entienden estos problemas, con todo y que se entienden las condiciones generadas, ante todo después de la crisis migratoria, en las elecciones más recientes vemos que Alternativa Deutschland mantiene su nivel, ¿no? En torno al 10-11%, ¿no? Entonces, sí, coincido con esta idea de que hay un núcleo político bastante firme ya para esta opción política, que es una opción política que está bajo las condiciones todavía de una especie de cinturón sanitario, ¿no? Cuando se formó el Bundestag en 2017, ningún partido político quería sentarse cerca de este grupo de extrema derecha, ¿no? Este es todavía con respecto a Alternativa Deutschland. De hecho, uno de los elementos a tomar en cuenta en la crisis, se puede llamar así, la CDU-CSU, tiene que ver con precisamente el efecto que tuvo la formación de un gobierno local, de un gobierno regional en Alemania con el apoyo de Alternativa Deutschland, cosa que fue sumamente criticada, que llevó a la crisis a ese gobierno y que llevó precisamente a la renuncia de quien era la delfín, se puede decir así, la delfín de Angela Merkel, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos elementos hay que tomarlos en cuenta, en qué medida el voto por Alternativa Deutschland revela un cuestionamiento a los partidos tradicionales en Alemania y también en qué medida están detrás de la presencia de Alternativa Deutschland, pues actitudes que lamentablemente hacen recordar un pasado oscuro de Alemania. Esto es una cuestión, por supuesto, de gran preocupación. Lo cierto es que no son tomados en cuenta este grupo político, no es tomado en cuenta para ninguna coalición, ¿no? Es indeseable. Y la expectativa es que se pueda disolver, pero no se ha disuelto, que continúa allí en una familia de partidos de ultraderecha, entre los cuales de manera reciente vemos cómo ha ascendido el partido Vox en España, ¿no? En fin, esto es un tema que por supuesto hay que tomar en cuenta. ¿Qué sigue después de Angela Merkel? ¿Cómo se va a reconfigurar el escenario político después de Angela Merkel? Creo que hay elementos para decir que las formaciones políticas que concurren hoy en la formación del gobierno alemán son bastante estables, ¿no? Y totalmente definidas en un sentido democrático y en un sentido pro-europeo. Eso está, digamos, entre los activos del proyecto europeo de manera fundamental. A mí me preocuparía más lo que pueda ocurrir en Francia el próximo año, ¿no? Donde no tenemos claridad sobre si pueda mantenerse el gobierno de Macron, ¿no? Y el ascenso de Le Pen puede ser un elemento de distorsión gravísimo para Europa, que ojalá y no se configure, pero que podría ocurrir. Veremos qué pasa hacia adelante, pero sin duda alguna esta es una cuestión muy, muy, muy relevante. Creo que si la coalición se orienta por la vía de la socialdemocracia, habrá mayor espacio para, digamos, planteamientos de carácter más societal, más social, sin duda alguna, aunque se ha advertido claramente que Olaf Scholz, ¿no?, más bien pertenece a lo que sería el sector del ordoliberalismo como ministro de Finanzas, ¿no? Que también es pues uno de los arquitectos de la modificación de condiciones del estado de bienestar en Alemania. Entonces, hay que ver con cuidado cuáles son las iniciativas que pueda tomar Olaf Scholz, si bien su planteamiento y el que le generó mucho respaldo fue la idea de una Alemania más incluyente, ¿no? Una Alemania del respeto. Entonces, es lo que él planteó, el respeto para todos, que es un buen principio, sin duda alguna, que ha sido reconocido por los electores, aunque de manera un tanto, digamos, tibia, ¿no? La distancia entre CDU y SPD no es tan grande. Eso. Y luego, por último, la cuestión de los partidos verdes, pues se ha marcado aquí muy bien, es importantísima, la agenda es amplia, la agenda es vital. Creo que el electorado de Alemania está respondiendo a los intereses por un cambio en materia energética, un cambio en materia económica, y creo que esto está ya integrado por completo en la estructura política alemana del presente, y es un paso adelante en un tema que es, por supuesto, fundamental. Sería mi comentario.
Muchas gracias, doctor Ballesteros. Para terminar esta primera ronda de preguntas, le cedo la palabra a la doctora Ana Luisa, por favor. Gracias. Bueno, yo diría que la alternativa por Alemania no necesariamente cobraría fuerza con la salida de Merkel, sino que podríamos señalar que cobraría fuerza en tanto no se atiendan las grandes demandas de la sociedad alemana, ¿no? Es una realidad que el ascenso de estos partidos de ultraderecha se da a partir del descontento que vive la sociedad alemana y otros y en otras partes de Europa respecto a la pérdida de bienestar. Es verdad que en términos macroeconómicos y si hacemos un análisis de indicadores, no hay grandes riesgos dentro de los aspectos de seguridad humana dentro de dentro de Alemania. Sin embargo, si hacemos una revisión del pulso político y del pulso social en Alemania, vamos a darnos cuenta que sí hay un descontento muy importante dentro de la nación. Esto además, vincularlo con la pregunta que nos hacía Alejandra Sánchez sobre qué se pueden esperar de las políticas públicas. Bueno, creo que de acuerdo a las agendas que han marcado cada uno de los candidatos, pues esperamos una reforma al sistema de bienestar y en términos muy concretos a la parte de vivienda, ¿no? Es una gran demanda de la sociedad alemana que se ha convertido en una problemática porque cada vez es más difícil acceder o tener la posibilidad de comprar una vivienda en el territorio alemán. Y creo que esa es una de las grandes tareas pendientes que se tienen que atender y que se verán en la agenda alemana en los próximos años. Es una de las plataformas que más impulsó Scholz. Y bueno, creo que por ahí va a ir un poco el cambio. Y luego, finalmente, ¿cuál es el efecto para los verdes? Bueno, creo que es fundamental, ya lo han señalado mis dos antecesores. Son fundamentales en el diseño del cómo se vaya a conformar el gobierno. Me parece que ambos candidatos, ambos partidos se van a acercar a ellos para tener una negociación. Y esto pues obviamente de alguna manera beneficia porque se van consolidando también las posiciones dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Ustedes saben que cada una de las corrientes va teniendo acercamientos con otras corrientes nacionales dentro del Parlamento Europeo y bueno, que los verdes vayan incrementando sus posiciones dentro del Parlamento Europeo, sin duda, también va a tener un efecto interesante en el esquema de participación y en todo lo que vaya a señalarse en cuanto al cambio climático a nivel europeo. Y bueno, y lo mismo puede suceder con Alternativa para Alemania, ¿no? Que también ya está ha sido recibido con bastante posibilidad por los partidos de ultraderecha que también se encuentran en el Parlamento Europeo. Eso es una realidad. Y bueno, hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de concluir, daremos una última ronda de preguntas. Leeré nuevamente tres preguntas y les daré la palabra a los ponentes en el orden que ya hemos establecido. Les pido por favor a los ponentes sean muy breves en sus respuestas. Y bueno, pregunta María en Gijón, si el desarrollo de políticas nuevas, diferentes, usadas por Merkel, podrían afectar al desarrollo de Alemania en la Unión Europea. Javier Rodríguez pregunta si la integración de las nuevas generaciones a la vida política alemana pudo haber tenido algún papel decisivo en los resultados de las elecciones. Y finalmente pregunta Luis Enrique Valverde, ¿qué pueden esperar los alemanes para su sector energético al ser un sector estratégico? Es decir, ¿un avance o un retroceso en la lucha contra el cambio climático? De nuevo comenzaríamos con el doctor Chanona, por favor, muchas gracias. Verónica, ¿me recuerdas la primera? Porque se me fue el sonido, a ver. Sí, claro. ¿Quién la plantea? Marian Gijón. Marian, ok. Y la pregunta es si el desarrollo de políticas nuevas, diferentes a las usadas por Merkel, podrían afectar al desarrollo de Alemania dentro de la Unión Europea.
Bueno, yo en relación a la primera pregunta, dudo mucho en la perspectiva de lo que va a ser el balance de qué se hizo bien y qué se hizo mal por parte de Merkel, donde efectivamente hay problemas en relación quizás al modelo social alemán, a la visión socialdemócrata de trabajo decente y la importancia de cuidar mucho, sobre todo la relación con los sindicatos. Creo que ahí puede haber un mayor énfasis. Pero yo no veo en el sentido de políticas nuevas que vayan en contrasentido al ejercicio que hizo la canciller Merkel para mantener el estado de bienestar en Alemania. Recibe un giro total, es decir, yo veo venir ahí una estrategia que revise si algunos sectores, como por ejemplo, van a revisar desde luego la política tributaria, el tema de los impuestos. Creo que van a revisar el sistema de pensiones. Efectivamente, yo coincido con la idea de que fueron los socialdemócratas, particularmente Gerhard Schröder, el que planteó efectivamente esta estrategia inclusive de incrementar el número. En esa época fue muy polémico incrementar 2 años la edad de retiro, luego tuvieron que hacer rectificaciones, en fin, generó todo un debate social. Pero sí es cierto que hay una serie de coincidencias, convergencias sobre el futuro y el bienestar de las y los trabajadores alemanes. Yo sí creo que no vamos a ver un giro de 180 grados. Cuando una democracia avanzada tiene acuerdos fundamentales, se vuelven irreductibles, no inmutables, pero sí irreductibles. Entonces yo sí veo muy difícil que lo que se ha hecho bien en esta materia se trastoque. Reitero estos sectores que ya planteaba de revisión, y yo espero que la nueva estrategia, tratándose del exministro, secretario de Finanzas de Merkel, que diseñó este pragmatismo de centro, centro izquierda, centro derecha, no veo sobresaltos. Veo correcciones, veo revisiones de fondo, sí veo una profundización en relación a la estrategia laboral y a la estrategia medioambiental. El tema del rol de las nuevas generaciones, pues va a ser sustantivo. Yo considero que las juventudes están marcando la diferencia, sobre todo cuando hay un referéndum o cuando el voto se emite de manera importante. Habría que desglosar esta alta asistencia a las urnas del electorado. Votan en Alemania, votan alrededor de 60 millones de personas. Si votó el 77%, pues votaron más de 40 millones. Es decir, hay que ver cómo se comportó el voto del segmento de 18 a 29, sería muy atractivo, o de 29 a 40, que permita ver que están ejerciendo su derecho al voto y están marcando con quién quieren ver un gobierno de uno u otro sesgo, con base en sus propias demandas y necesidades. Estamos en una etapa fundamental, digital, donde yo considero que la pandemia ha tenido un impacto en la forma de hacer política y se puede estudiar a fondo esto, y yo sería el primero a estar atento a que hagamos una valoración más profunda sobre las nuevas generaciones de la Alemania contemporánea, donde, insisto, no tengo el dato exacto, pero considero que fueron muy importantes su participación en esta coyuntura electoral. Y en relación al sector energético, de lo que planteaba Madre Javier, lo que planteaba de que yo ya adelantaba mi pronóstico. Yo siento que hay un giro, si no de 180 grados, un giro fundamental en la política energética de Alemania, a partir de Fukushima y a partir de la propia poner fin al programa nuclear en Alemania, que insisto en que ya se hace efectivo a partir de 2020, en donde yo creo que se está acelerando la transición energética y la estrategia de una transformación social ecológica en Alemania adquiere fuerza. Yo creo que la llegada de, si no hay tropiezos, de una coalición semáforo y con un nuevo canciller de origen socialdemócrata, va a poner un particular énfasis en el tema del consumo de las energías en Alemania para descarbonizar la economía alemana, pero sobre todo para complementarse con una estrategia europea e internacional de combate al cambio climático, lo cual nos va a dar
en mi opinión, un rumbo correcto a la estrategia internacional, europea y nacional sobre un tema que es el cómo hemos lastimado toda la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, doctor Chanona. Le cedo la palabra al doctor Ballesteros, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues de manera muy sintética porque ya tenemos muy poco tiempo. Cambios no se ven, en efecto no creo que haya giros demasiado fuertes en la política alemana de los siguientes años, salvo contingencias. Siempre hay que tomar ese factor, las cosas pueden cambiar en muchos sentidos en el contexto europeo y mundial. A nivel de Alemania parece que no hay las condiciones para giros abruptos. Respecto a las nuevas generaciones, hay que esperar los datos, hay que ver el análisis más puntual de cómo se comportó el electorado en Alemania. Lo que un poco yo aprecio, de acuerdo a los elementos que tengo a la mano, es que sí, quizá un tanto del ascenso del SPD se deba a una mayor proclividad de los jóvenes hacia un cambio, un dejar atrás la etapa de la CDU-CSU como dominante en la política alemana. Igualmente tiene un impacto en lo que es el voto del Partido Verde, sin duda alguna. Vimos que antes de las elecciones hubo una gran manifestación en protesta por la crisis climática, ¿no? También hay que decir que algunos jóvenes también votan por Alternativa Deutschland porque les parece más radical, porque les parece que es un cambio concreto, ¿no? Y eso es algo que preocupa, que inquieta. O sea, realmente hay una pluralidad de posiciones en la juventud alemana, ¿no?, que hay que analizar con detalle. Y por último, pues toda la cuestión del cambio climático, la cuestión de la integración ya de la agenda verde en la política alemana, es un logro que ya ha llevado mucho tiempo, que se va a mantener sin duda alguna, porque está muy claro para los electores que es una cuestión sustantiva, vital, en todo sentido. Lo que queda un poco, digamos, por observar, pendiente, es esta relación estrecha entre Rusia y Alemania a través del tema del gasoducto, de los gasoductos, el tiempo que llevará a sustituir las importaciones de gas que vienen de Rusia con el incremento de alternativas energéticas que le den capacidad sustentable a la economía alemana y mantenga su capacidad también competitiva. Entonces, bueno, ese es el escenario que creo que se está dibujando hacia los próximos años, y pues estaremos muy al pendiente de la evolución política de Alemania en las siguientes semanas y meses. Ojalá, en efecto, hacia diciembre quede configurado un nuevo gobierno que sea funcional, pero se advierten, sin embargo, como un problema interno a la coalición más factible, tensiones entre la posición de los liberales y la posición de los verdes. De hecho, ya había fracasado un intento de coalición anteriormente, en 2017. Si se repite ese fracaso, sería muy lamentable, ¿no?, para la estabilidad política de Alemania. Y creo que está muy también en la agenda, no únicamente el cambio energético en Alemania, sino también el cambio digital en Alemania. Alemania se retrasó relativamente del cambio digital. Creo que con la participación de los liberales, esto va a tomar mayor auge, mayor importancia en el programa político del gobierno que entrará próximamente. Eso comentaría. Gracias. Muchas gracias, doctor Ballesteros. Doctora Ana Luisa, por favor. Gracias. Bueno, también rápidamente creo que se ha redondeado muy bien los comentarios sobre las preguntas. Sobre el desarrollo de políticas nuevas, no tampoco veo políticas muy distintas a las que se han desarrollado, al menos en lo que concierne a la Unión Europea, ¿no? Yo no creo que haya una Alemania distinta y que tenga una posición distinta a lo que había hecho Merkel. En cuanto a la integración de nuevas generaciones, ¿puede haber tenido un papel decisivo? Pues sí, probablemente sí tenga ahí alguna implicación, sobre todo en términos de que, bueno, las juventudes, la gente más joven, pues creció bajo el liderazgo de Merkel, y bueno, las alternativas al final, pues las que sean, ¿no? ¿Y qué puede esperar los alemanes en el sector energético? Bueno, yo creo que va a haber un avance, sobre todo
a la luz, o si consideramos las terribles inundaciones y todo lo que ha sucedido en Europa a partir de estas de estos fenómenos que han arrasado pueblos enteros y que son fenómenos además a los que los alemanes en verdad no estaban acostumbrados. Entonces yo creo que más allá de lo que pueda suceder en la política, el impulso de la sociedad alemana va a ser hacia atender de manera más puntual estos temas, ¿no? Porque ya se está viendo el efecto concreto del cambio climático en la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? Las imágenes que vimos hace unas semanas son terribles, y bueno, creo que también ese pudiera ser un factor que nos explica por qué los verdes han ido ganando cada vez más posiciones, ¿no? Y bueno, yo dejaré mi comentario hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a nuestros ponentes, a quienes siguieron la transmisión en vivo. Ha sido una mesa muy rica, es muy difícil incluso hacer un resumen de todos los puntos que ya se plantearon aquí, y es muy difícil hacer aseveraciones, ¿no? Crear o argumentos con un evento que ha sido tan pronto, ¿no? Que apenas comienza. Sin embargo, les agradezco tanto la oportunidad por permitirme moderar esta excelente mesa, como la participación de los ponentes, y reitero a todos aquellos y aquellas que siguieron la transmisión, muchas gracias.